Hola, muy buenas, soy Adrián Asensio, soy cocinero y propietario del restaurante Cuceo de aquí de Zamora y nada, hoy os vengo a presentar uno de mis platos estrellas del restaurante. Bueno, como bien sabéis, aquí en Zamora es muy típico el bacalao y la casquería. Nosotros hemos decidido unirlo en un solo plato, así que con el bacalao hemos hecho casquería, ¿vale? Hemos hecho unos callos de bacalao con las propias tripas del bacalao, ¿vale? Así que a cocinar. Para guisar los callos de bacalao es muy sencillo. Hacemos una especie de pisto. Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde. Un ajo. Como cualquier base para cocinar cualquier plato de casquería de aquí de Zamora, ¿vale? Esto tiene que pochar bien. Queremos que todas las verduras quiten la humedad que tienen. Concentramos sabores de la verdura y potenciará más el sabor de la casquería. Cuando esté a medias de pochar la verdura, le añadimos un poquito de comino. Como casi todos los platos de casquería de aquí de Zamora, llevan un poquito de comino, comino molido en este caso. ¿Por qué se añado antes? Porque para mí es muy importante que todas las especias que se añadan a un guiso tienen que tostar un poquito con la verdura. Así aumentará el sabor de las especias y la verdura ya coge el sabor del comino. Mientras vamos pochando la verdura, lo que vamos a hacer es ir limpiando los callos de bacalao. Los callos de bacalao no se llaman callos como tal, es la vejiga natatoria del bacalao, son las tripas que lleva por dentro el bacalao, ¿vale? ¿Por qué decimos que son callos? Porque tienen ese colágeno que es muy característico de los callos, como los callos de ternera, ¿vale? Para limpiarlos es muy sencillo. No hay que limpiarlos profundamente bien, sino intentar quitar la parte negra que nos puede dar un poquito de amargor al guiso. Un papel. Es un poco complicado al tener tanto colágeno. Y luego los troceamos. Una vez pochada la verdura, le vamos a añadir un poquito de pimentón y un poquito de tomate frito. Con el fuego bajado al mínimo para que no se queme el pimentón. Dejamos rehogar unos segundos y le añadimos el tomate. Es un tomate frito normal. Rehogamos el tomate, lo dejamos cocinar un poquito en conjunto con las verduras, el comino y el pimentón. Y una vez que esté rehogado, le añadimos un poquito de fondo de pescado y agua. El fondo de pescado no tiene que ser muy concentrado en sabor, dado que las tripas de bacalao van a potenciar nuestro guiso a tope, ¿vale? Dejamos cocer esto por espacio de 10-15 minutos y lo reservamos. Mientras va cociendo lo que es nuestro fondo, vamos a ir rehogando las tripas de bacalao, ¿vale? Un poquito de aceite. Añadimos unos tacos de chorizo de aquí de Zamora. Y añadimos unos tacos de jamón. Y
que sude. Una vez que sude un poquitín, el chorizo y el jamón ya se han dado su gracia y ahí en esa grasa vamos a rehogar los callos de bacalao. Una vez que ha empezado a sudar el chorizo y el jamón, añadimos nuestros callos. Los dejamos rehogar unos segundos. Lo que hacemos con este rehogado es que el bacalao irá soltando su grasa y así nos irá ayudando a rehogar junto con el chorizo y con el jamón. Una vez que ya he levantado el hervor nuestro caldo y ya va cociendo 10 minutos, se lo añadimos al guiso de callos, de jamón y de chorizo, sin las verduras. Queremos un plato limpio ya, un guiso limpio. Ya hemos sacado en este fondo el sabor de las verduras y todo ese sabor nos va a quedar en el fondo junto con los callos. Unificamos y dejamos cocer otros 10 minutos. No es necesario cocer más, porque si no los callos se nos pasarían de cocción y se llegarían a deshacer. Vamos a marcar nuestro lomito de bacalao en la brasa. Lo que hacemos, vamos a hacerle dos incisiones con dos pinchos, dos palos de pincho moruno. ¿Qué cámara? Porque estoy aquí en el medio. Vale. Con dos pinchos morunos, ¿vale? Lo que hacemos con esto es que a la hora de marcar el bacalao en la brasa no nos merme ni nos encoja. Los callos. Ya estarán cocidos. Le añadimos unos garbanzos ya cocidos previamente. Bueno, una vez que ya está el bacalao marcado aquí en la parrilla, nuestra robata, ¿veis? Lo que hemos conseguido al clavarle los pinchos es que el bacalao no haya encogido. Para nuestro emplatado es muy sencillo. Ya tenemos los callos guisados con los garbanzos. Los ponemos en el fondo del plato. Nuestro bacalao y rematamos el plato con un poquito de cebollino que nos va a dar el punto verde del plato y ese frescor que va a ayudar a la grasa que tienen los callos de bacalao.